Público querido, fíjense que Eugenio Derbez dio una entrevista, vino de nueva cuenta y está aquí, sobre la película Radical, que es una película que está por estrenarse. ¿Ya se estrenó? Pero él la produjo, o la dirigió, o la actuó. No. Se estrena la próxima semana, él todo, produce, creo, y protagoniza. También. Él interpreta a este maestro que se llama Sergio, de la vida real, que cambió la historia, digamos, para la educación de alguna manera, en Matamoros, Tamaulipas, hace algunos años. Él es el personaje principal y obviamente vino a México. ¿No es comedia? No, no es comedia. Como el que le enseñaba a cantar a la que era de la familia sordomuda. Exacto, sí, es muy distinto el personaje, pero también es un maestro. Pero sobre todo es una película bien bonita que nos habla de que, pues sí, cuando se quiere, se puede. De esas historias que hay que contar, de personajes interesantes que han hecho algo por la educación en nuestro país. Y él dio conferencia de prensa precisamente con el maestro original. Ay, no. Sí, y una de las chavas que, fíjense, en Estados Unidos le llamaron la Steve Jobs mexicana. Paloma Noyola se llama exactamente. Ah, qué padre. Bueno, vamos a la conferencia y luego le dio entrevista en exclusiva a Milinette Puente. Exacto. En el año 2012, el rostro de la niña mexicana Paloma Noyola ocupó la portada de la famosa revista de tecnología Wire. La llamaban la nueva Steve Jobs, tras saberse que era un verdadero prodigio en matemáticas. El artículo fue escrito por el periodista Joshua Davis, quien hace un tiempo le sugirió a Eugenio Derbez llevar al cine la historia de Paloma, pero sobre todo la del maestro Sergio Juárez, cuyo revolucionario método de enseñanza logró elevar el nivel educativo de ella y del resto de sus compañeros en la primaria pública José Urbina de Matamoros, Tamaulipas. Así fue como nació Radical, para cuyo estreno Eugenio Derbez se reunió este martes con la prensa mexicana, acompañado justamente del profesor Juárez, de Paloma y de los actores de la cinta. Y yo me acuerdo cuando me la ofreció, haber estado sentado en la sala de mi casa en el 2012, cuando vi la portada que decía The Next Steve Jobs, el futuro Steve Jobs, y vi a Paloma en la portada. Y entonces cuando me llega la oportunidad de contar la verdadera historia y me doy cuenta que no nada más era Paloma, sino que eran sus compañeros, también lograron subir de ser de los peores evaluados a nivel nacional, a donde llegaron, y luego descubrir que detrás de ellos había una cabeza que era el señor Sergio Juárez. No vengo aquí solamente por conseguir una taquilla, vengo porque quiero que logremos un cambio. Han sido 100 años, más o menos, ¿no, Sergio? 100 años que la educación ha sido la misma manera de educar en el mundo entero. En mi caso, tal vez cansado de ver a mis alumnos con ese sentimiento de tristeza, llegar al aula y solamente sentarse me hizo cambiar un poquito el horizonte. Decir, hace falta a lo mejor no sentarlos donde mismo, sino variar, despertar en ellos la curiosidad, que es una parte fundamental. Paloma, por cierto, reveló que aunque su gusto por las matemáticas y su interés en la astrofísica persiste, tal como se retrata en la cinta, hoy está a punto de convertirse en abogada. Las matemáticas siempre me van a gustar, las sigo disfrutando muchísimo, pero me enamoré de la carrera de Derecho, entonces ahorita estoy estudiando Derecho, estoy por terminar la carrera. Con las actuaciones de Jennifer Trejo, Danilo Guardiola y Mia Solís, Radical se estrenará este fin de semana en el Festival de Cine de Morelia y el 19 de octubre en todos los cines. Para Ventaneando, con información de Germán Wing. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, Ventaneando.